Para de comer. O sea, come mucho. Híjole, ya no entendí. Eh, puede ser que coma mucho. Miren, los alimentos simbolizan siempre a la madre y muchos conflictos de alimentos están relacionados con nuestra relación con mamá. Hay que analizar eso. Y hay que ver por qué se come. Si se come mucho, eh, pero hay gente que come mucho y no engorda, ¿no? Y hay gente que no come y está gordita. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que la comida no engorda, engordan las emociones. ¿Con qué intención comemos? Sobre todo podemos comer mucho y no retener el alimento y, y estar delgados. Y son personas que normalmente no se enganchan, no retienen las cosas, actúan, viven, fluyen. Bueno, hay quien está bajo de peso, también habría que analizar bajo de peso, es un sentimiento de rechazo. Pero en el, en, el, en, el, en, el, en el estar gordito, elevado de peso, es sentirte no visto, no considerado. Entonces ahí hay que ver dónde me siento no visto, sobre todo si crezco grande. Porque hay que analizar el cuerpo de la persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si la persona se hace grande, entonces la persona lo que quiere es que la vean. Si la persona... Tiene grandes los pechos, bueno, pues entonces la persona quiere ser mejor mamá y va a retener la grasa y la va a llevar a los pechos por una situación con hijos. Si la persona tiene grandes las caderas, pues probablemente la persona siente que no le dan su lugar en la empresa donde trabaja o en su, en su casa. Pero bueno, lo importante, no es tanto, lo importante no es tanto la cantidad que comes o si comes todo el día, sino las emociones y si retienes esa comida o no la retienes. Y el agua también, porque retenemos agua y grasa. ¿Cómo saber si retienes agua y grasa? Pues subes muy rápido de un día para otro, es agua. Si va subiendo poco a poco, está reteniendo grasa. Pero tienen por qué retener grasa y tienen por qué lo estás mandando a tal lado. Y eso es lo que analizamos, brazos, pierna, abdomen, etcétera.